Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a una clase más del estudio de Sefer Bereshit, de nuestro libro de Génesis. Soy la morada Mariela Pérez Rosas, del Ministerio Yeshua Shemi. El día de hoy traemos una clase muy interesante, y como verán, estamos aprendiendo el libro de Génesis. Hemos ido avanzando capítulos, pero después voy a pasar a enseñar por temas, personajes, porque de verdad es bien largo el estudio del libro de Génesis. Y bueno, voy a tratar de concentrarme más o menos en los personajes, en las cosas importantes que tiene, sobre todo para el conocimiento de las personas. Así que, como siempre, vamos a hacer nuestra oración, porque verdaderamente estoy ansiosa de poder enseñar esta clase, que no se puede imaginar que, como digo, todos los años aprendemos algo. Yo descubrí algo nuevo este año que lo voy a compartir con ustedes. Así que, de verdad que estoy muy contenta y, bueno, la verdad que es increíble. De verdad que las escrituras es un tesoro. Es decir, tiene esas piedras preciosas, amados hermanos, pero están ahí para que nosotros nos encontremos, es increíble. Bueno, vamos a hacer nuestra oración como siempre para poder encomendarnos al Eterno. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu bemitzvotav vesivanu laasok bedivrei Torah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Mishigeinu, amén y amén. Bueno, la clase de hoy día, voy a ponerles acá en toda la pantalla para que vean de qué se trata. Es Abraham y Melquisedec. Uy, esta clase yo ya estaba ansiosa por poder enseñarla y compartir con ustedes. Porque como verán, son temas pues que de verdad son, hay muchas opiniones al respecto de quién es Melquisedec, en fin. Así que en esta clase vamos a analizar sobre Melquisedec y vamos a analizar también algunas cosas que encontramos que de verdad nos va a ayudar a entender muchas cosas de por qué el pueblo judío hace las cosas que hace. Y verdaderamente la gente a veces cree que ellos son unos locos que se les ocurre sacar las cosas de la nada, pero como verán, todo está basado en las escrituras. Así que bueno, vamos a empezar leyendo Bereshit. Bueno, el capítulo 14, en las Biblias, ustedes saben que las Biblias tienen esos subtitulitos chiquitos, la mía dice el rescate de Lot, porque lógicamente aquí es que Lot es cautivado y Abraham va a ir a rescatarlo, ¿no? Pero sabemos que hay una guerra entre estos reyes. Y bueno, vamos a empezar desde el verso 14, que es lo que donde voy a hacer el estudio, y de ahí hasta el final del capítulo 14. Entonces voy a leer Génesis 14, empezando el verso 14, y la palabra del Eterno dice: cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, movilizó a 318 de sus partidarios. La Biblia dice partidarios. La verdad que tienen que buscar otras Biblias para ver qué palabra usa. Hoy día no voy a enseñar la profundidad que tiene esto, pero bueno, vamos a ver. Dice, nacidos en su casa, y los persiguió hasta Dan. Y él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche, y los hirió, a los persiguió hasta Joba, al lado izquierdo del Damasco. Y recuperó todos los bienes y también a su pariente Lot, y sus bienes, así como las mujeres y el pueblo. Después que regresó de derrotar, dice, tras derrotar a Kerdolamer y los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Y dice, pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, por el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano, y le entregó el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Yahweh, el Elohim Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra, que todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, con la sola excepción de lo que han comido los jóvenes y la porción de Aner, Skol y Mamre, los hombres que vinieron conmigo, solo ellos tomarán su parte. Así que bueno, como dije, acá empieza pues con el rescate de Lot, así que vamos a tratar de analizar, ver qué está pasando aquí y aprender sobre, como dije, sobre Abraham. Okay. Vamos a ver, primero les pongo acá este mapa que quiero que vean, porque acá cabe notar que el mapa que ven a la izquierda, que está en blanco y negro, está todas las flechitas de cómo, de dónde sale Abraham, hasta dónde llega, hasta Damasco, y de ahí regresa de nuevo. Y el otro mapa, les puse el mapa donde que se encuentra donde Abraham está viviendo, porque eso también es importante entender. En el capítulo anterior de Bereshit, que es Génesis 13, vamos a leer el verso 1 al 5, donde dice:
Subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, y él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y en esas travesías anduvo el Negev hasta Betel, el lugar donde al comienzo había plantado su tienda entre Betel y Ai, el lugar del altar que había hecho allí por primera vez, y allí Abraham invocó el nombre de Yahweh. También Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacas y tiendas. Y bueno, este capítulo vemos que hay problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y se separan. Lot decide irse hacia Sodoma y Gomorra, pero lo que nos interesa es lo que quiero que vean nuevamente en el mapa, es donde está Abraham. Ahí les puse, está entre Ai y Betel, ¿ok? Entonces, lógicamente, ese es el lugar donde él está, y entonces él se entera, que ha sido llevado Lot, y va a subir hasta arriba, donde ve a Aram, más o menos por ahí, ahí está más o menos Damasco. Entonces va a subir hasta ahí, y de ahí va a regresar, ¿ok? Pero va a regresar, pero no se va a quedar en Betel, sino vamos a ver que él baja un poquito más. Entonces esto también es algo que hay interesante para analizar. Vamos a continuar. Vamos a ver la siguiente imagen. Ok. Esta es una pregunta que verdaderamente tiene una enseñanza muy profunda que creo que nunca habíamos meditado en ella. Tenemos que entender, amados hermanos, que los números no están por casualidad en las escrituras. Los números tienen una enseñanza. No solo porque cada consonante tiene un valor numérico, sino cuando aparecen los números hay una enseñanza muy importante. Por eso que tenemos la marca de la bestia, 666, los 144.000, los 153 peces, en fin, todas estas cosas. Entonces, tienen un mensaje para nosotros que nosotros tenemos que aprender a descubrirlo. Entonces, aquí, lógicamente, es cómo pudo Abraham vencer con 318 hombres, ¿ok? Entonces, quiero que vean acá en el hebreo cómo es que se presenta. Porque cuando el hebreo te presenta de una forma, te describe de una forma, entonces de ahí que los rabinos pues hacen estas enseñanzas y esos midrash, porque es interesante ver cómo el texto hebreo lo está transmitiendo. Así que vamos a leer primero esa parte que les puse solamente, cómo presentan los números en el hebreo. Vamos a poner en toda la pantalla. Ahí está Génesis 14:14, dice Shmoná. Azar, Shmoná es 8, ¿ok? Shmoni o Shmoná, ahí está en femenino, Azar, aunque en realidad es al revés, a masculino. Azar, que es, o sea, dice 8 y 10, Azar es 10, ¿ok? Entonces sabemos que 8 y 10 es 18. Y después hay una U, un O es I, y Shlosh Meot, Shlosh es 3, Meot es 100. Entonces sabemos que de por sí estamos viendo que la forma que está describiendo el hebreo es 18 y 300. Eso es lo que es importante para nosotros entender, que el hebreo literalmente nos está diciendo 18 y 300. Entonces, lógicamente, ahí es que nosotros tenemos que investigar por qué lo separa así, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos habla el número 18. Entonces, ahí vamos a poder hacer, entender esto de ensartar las perlas, que es lo que yo hago en estas clases, ¿ok? Ensartar las perlas y así encontramos un mensaje poderoso. Vamos a ir primero, es en Shoftim, el libro de Jueces 3:14. Vamos a ir a Jueces 3:14. Shoftim 3:14. Okay, 3:14. Y la palabra te lo dice. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Entonces ya estamos viendo aquí que estos 18 años que habla es que fueron, no esclavos, pero en realidad la palabra para esclavos y siervos es lo mismo. Así que estuvieron bajo de Eglón, ¿ok? Que era Moab, el reino moabita. Así que no estaban libres de Israel, estaban subyugados, vamos a decirlo así, y fueron 18 años. Vamos a ver la siguiente. El mismo Shoftim, el libro de Jueces, vamos a ir al capítulo 10. Capítulo 10, vamos a leer el verso 7 y 8, y dice: Y se encendió la ira de Yahweh contra Israel, y los vendió en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, quien a partir de aquel año oprimieron y dejaron a israelitas durante 18 años a todos los hijos de Israel que vivían allí en el Jordán, en tierra de los amorreos, en Galat. Así que vemos nuevamente lo mismo, atados, subyugados, ahora en este caso se trata, ¿quién? De los filisteos y los amonitas, y son otra vez 18 años. Ahora vamos a ir a Lucas, vamos a ir al capítulo de Lucas 13, al 13:11, Lucas 13:11, y la palabra dice, y aquí una mujer que tenía... Dice, un espíritu de enfermedad por 18 años y estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Así que vemos aquí que está ella encorvada,
¿Okay? Entonces, ahora te vamos a poder explicar. Entonces, ya estamos viendo, este 18 no lo vemos como algo positivo, lo estamos viendo como algo negativo. Ahora vamos a ir a 300, al número 300. ¿No? La primera que encontramos está en Génesis 5, 22. Bereshit, Génesis 5, 22. A ver. Y la palabra dice: Y anduve Enoc con Ha-Elohim 300 años después de haber engendrado a Metusalén y engendró hijos e hijas. Entonces vayan, por eso ensartando esas perlitas. Ok, miren, caminó con Elohim 300 años, dice. Ahora, de la otra, vamos a ir nuevo a Jueces, a Shoftim, de nuevo al libro de Jueces. Ya me pasé. Vamos a ver el capítulo 7, el verso 6 al 7. Jueces 7, 6, 7. Espero que no me haya equivocado aquí. Ok, vamos a ver. Dice: Y el número de los que bebieron a lametones fue 300 hombres, pero el resto del pueblo se arrodilló para beber el agua. Y dijo Yahweh a Gedeón: Con estos 300 hombres que han lamido, os salvaré y entregaré a Madián en tus manos. Que todo pueblo se vaya, cada uno en su lugar. Ya nosotros conocemos esta historia de cómo fueron muchos los que vinieron y después el Eterno hizo que se fueran y se quedaron 300. Y el verso 16 que les puse también, donde dice: Y repartió los 300 hombres en tres escuadrones y puso un shofar en mano de cada uno de ellos y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Entonces, ¿ahora qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Un contraste. Los 18 nos hablan de algo negativo, el 300 de algo positivo, pero vamos a ver más claramente de qué se trata. Vamos a ver, creo que en la imagen, ahí está. Esta imagen creo que habla más, como dice, que mil palabras. El 18 nos habla aquí de atadura, pero el número 300 nos habla de libertad. ¿Están entendiendo más, hermanos? Por eso les digo, esta es la forma de estudiar las escrituras. No hay números por casualidad, todo tiene un mensaje. Por eso que este es un tesoro, poder estudiar la palabra del Padre, poder descubrir todas esas cosas. Entonces ya estamos viendo todo esto, pero ahí no acaba la cosa. Vamos a ver la siguiente. Miren esto. Esto es increíble porque en lo que está, yo no me acuerdo si les puse la otra, déjame ver. Sí. Ok, vamos a analizar esto primero. Creo que debía haber hecho al revés este pasaje en hebreo, porque para que puedan entender la imagen que les puse anterior, pero creo que leamos esto en el hebreo. Ok, entonces vamos a ir a jueces, no, perdón, a Bereshit, a regresar al capítulo 14. Vamos a leer del 19 al 20, y ahí les puse yo los pasajes en el hebreo, lo van a poder leer. 14, 19 y 20, porque como le dije yo al principio, de que de lo que encuentran los rabinos en las escrituras, ellos han sacado no más teología, sino doctrinas, enseñanzas, caminar sobre todo la halajá, que es la forma de cómo guardar mandamientos, y muchas cosas que ellos han hecho basados en las escrituras, están basados en las escrituras, ¿ok? Eso es lo que quiero que entienda. Entonces, vamos 14, como les dije, 19 y 20, y la palabra dice: Y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano y le entregó el diezmo de todo. Pero bueno, esta parte de acá del diezmo, ahorita no lo vamos a tocar, lo vamos a tocar más adelante. Vamos a leerlo hasta la primera parte, por eso puse la parte A del verso 20, ¿ok? Es que si cuando les pongo A o B, es que es un verso está dividido en dos partes, siempre tiene a veces un punto y coma que lo separan, ustedes pueden ver, a veces hay A, B y C, porque es muy largo, ¿ok? Entonces vamos a verlo en el hebreo. Dice el verso 19, Vayiberejehu, dice Vayiberejehu, quiere decir, y lo bendijo, Vayomar, y le dijo: Baruch Abraham le el Elión, bendito Abraham del Dios Altísimo, el Elión es el Dios Altísimo, Koneshamayin Bearetz. Miren, esto es algo increíble, más hermanos, acá quiero hacer un alto, y quiero que entiendan algo. Esta palabra Kone, ¿ok? Es increíble, porque acá nos han traducido poseedor, pero en realidad la palabra con él, las escrituras, en el hebreo moderno y en las escrituras tiene que ver con compra. Compra, así que literalmente podemos decir que compró los cielos y la tierra. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo que compró si son de él? ¿Pero qué si la compró? ¿Cómo la compró? Con precio de sangre. Así que esto, imagínense, por eso, amados hermanos, esto te digo que es increíble, por eso las palabras hebreas nos ayudan a entender mucho más. O sea, continuamos. Entonces dice, con él la tercera línea, con ella Mayim ve Aretz, va a Aretz, va a Aretz, ok. Entonces la penúltima línea dice, Ubaruj el Elión y bendito el Altísimo, nuevamente dice la última línea, Asher Migen Zareja Beyadeja.
Lógicamente, en la mía creo que lo han traducido que te ha entregado a tus enemigos en tu mano. Pero quiero que noten la palabra que yo les puse, les puse en rojo. Migen, ¿ok? En realidad, esta palabra es donde está la palabra magen. Y magen significa escudo, escudo, escudo. Entonces, ¿cómo podemos traducir esto? Podemos decir, el cual fue escudo para tus enemigos en tu mano. O sea, fue que el Eterno en realidad fue tu escudo contra tus enemigos en tu mano. Eso es lo que literalmente está diciendo el hebreo. Entonces, ahora, ¿qué significa esto? Que casualmente, amados hermanos, en las 18, que son la Midá, la oración de Amidá, la Midá que es el número 18, eso es lo que yo, por eso estamos aprendiendo los 318, es de donde salió la Amidá. La primera oración de la Midá tiene que ver con el escudo de Abraham. Ahora sí, por eso vamos a ver la que le puse anterior, que. Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, Dios mío, estoy sin conectar la computadora. Tenés un ratito que se me va a apagar. Está sin batería. Me olvidé conectarla. Uy, ahorita se me acaba la. Y se acaba la clase. Así que voy a chuparla. Ahora sí. Ok, Baruch Hashem. Ok, ahora sí, vamos a ponérselo en toda la pantalla para que lo vean, miren. Esta es la primera oración de la Shmones Rey, que se conoce las 18 bendiciones, y se trata de los padres. Y dice: Bendito eres tú, Adonai Eloheinu, Elohei Avot, el Dios de nuestros padres, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. El grande, poderoso y maravilloso Elohim. El Elión, ahí está lo que estamos viendo ahorita, el Elión, que concede gracia y creador de todo, que recuerda las bondades de nuestros padres y envió un redentor a los hijos de sus hijos por la gloria de su nombre con amor. Rey que ayuda, salva y protege. Baruj atah Adonai, Magen Abraham. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Esto es lindo, esto es increíble. Esto es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que estamos viendo aquí exactamente, el guión y el escudo de Abraham. Entonces, como verán, amados hermanos, por eso que es increíble, yo de verdad a mí me da mucha pena la gente que tiene ese sentimiento antirrabínico. Y a mí me da risa, honestamente, amados hermanos, porque Yeshua era un rabino y Rav Shaul también era otro rabino. Entonces, ellos enseñan como los rabinos y como los rabinos. Entonces, imagínense, es de verdad que es una crisis lo que hay el día de hoy. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Así que bueno, vamos a seguir. Ok, ahora sí vamos a tocar el tema de quién era Melquisedec. Ahí está, bueno, en toda la pantalla es la imagen que puse, porque como lo verán ahí esas imágenes, a Melquisedec siempre lo dibujan como Yeshua, con esa túnica roja cruzada, en fin. Y ahí está Abraham y está Melquisedec, ¿ok? Pero bueno, vamos a ir, ¿cómo se llama? A leer lo que nos dice el libro de Hebreos, que es donde ahí encontramos que se nos habla de Melquisedec, de Melquisedec. Yo les voy a compartir ahora lo que le enseña la teología, mejor dicho, la tradición judía de lo que es los pasajes también de otros libros, en fin. Vamos a ir, entonces le dije Hebreos 7, 1, 10. Y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, entre paréntesis dice, el cual salió al encuentro de Abraham cuando rezaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, que es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo, escuchen esto, hecho semejante al Hijo del Altísimo o del Elohim, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande es este a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham. ¿Qué está explicando de que Melquisedec no tiene que ver con el sacerdocio levita? Eso es lo que está tratando de explicar. ¿Okay? Dice, y bendijo al que tenía las promesas. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Así que está dando una explicación, ¿ok? Es lo que está dando una explicación, pero vamos a tratar de entender, amados hermanos, qué es lo que está transmitiendo el libro de Hebreos. Acá vemos que en Bereshit 14:18 dice, un malquí
un Malquisedec, ese es el nombre, Melech Shalem, Malquisedec, ¿ven? Son dos palabras. Malquí significa mi rey, Sedec es justicia, Melech Shalem, rey de Shalem. Y nosotros sabemos que ya Shalem es Yerushalayim. ¿Por qué? Porque lógicamente encontramos el salmo que le puse ahí, el salmo de Tehilim 76.2. Vamos a leerlo. Salmo 76 que nos va a ayudar a comprobar, 76.2, donde dice, en Salem está tu tienda y tiene su morada en Sion. O sea que ya está haciendo la comparación de Shalem con Sion. Y sabemos que Sion es la ciudad de David. Ok, en hebreo vamos a ver cómo está. Dice, Vayhi be'Shalem Sukó. Y es que en Shalem está su tabernáculo, el tabernáculo del Sukó. Dice, Umanató Betzión. Umanató es su habitación en Sion. Entonces ya tenemos este pasaje pues que nos enseña que Sion es una tipología de Shalem, que sabemos que es Jerusalén, ¿no? Pero voy a enseñar la siguiente. A ver, creo que. Ok. Vamos a ver esto. Esto es lo que la tradición judía enseña basado en el libro de Yasher. Acuérdense que el libro de Yasher está en las escrituras. Está mencionado en Josué dos veces. ¿Okay? Quiere decir que el pueblo hebreo, el pueblo judío, lo conocía muy bien. Entonces vamos a ver lo que dice este libro. Dice, y Bera, rey de Sedom, o Sodoma, como se conoce, y el resto de los hombres que estaban con él, salieron de los pozos de cal donde habían caído para encontrarse con Abraham y sus hombres. Y Adonisedec, rey de Jerusalén, que es Shem, acá verán, está nombrado Adonisedec, no Melquisedec, pero Adoní es mi señor. Sedec, lo mismo que Melquí, mi rey, ¿ok? Dice, salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente, con pan y vino, y ellos permanecieron juntos en el valle del rey. Y los reyes de Sedom y Amora, que es Sodoma y Gomorra, que estaban allí con sus sirvientes, se acercaron a Abraham y le suplicaron que les regresara sus sirvientes que él había hecho cautivo y que se quedara para sí con toda la propiedad. Así que esto lo encontramos en el libro de Yasher, capítulo 16, versos 10 y 11 y el 13. Entonces, lógicamente, tenemos una similitud, digamos, a lo que salieron y le dijo que regresaran sus sirvientes, aunque bueno, vemos que Abraham decide no quedarse con nada y se lo devuelve. Pero acá estamos viendo que el libro de Yasher nos habla que Adonisedec, rey de Jerusalén, es Shem. Y de hecho, el pueblo, la religión judía, Melquisedec para ellos es el mismo Shem. ¿Ok? Eso es lo que quiero que vean. Ahora, vamos a tratar de explicar un poquito. Este mapa que quiero que vean, mapa no es un mapa, sino es un cuadro. Quiero que vean aquí si se detienen en lo que están los nombres. No sé si pueden ver acá, no pueden ver mi flechita, ¿no? No sé si se ve. Bueno, empieza en la mitad. Vamos a ver dónde está el nombre de los descendientes después de Noah. Está Shem, Arfaxad, la descendientes de Shem. Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Terá, Abraham, Isaac, Jacob y Yosef. Y yo les puse acá una línea al final de los años de Shem, los años que vivió Shem, que la misma escritura no los dice, y se hizo una línea hacia abajo, y ustedes pueden ver que Shem está vivo durante el tiempo de Abraham, el tiempo de Isaac y el tiempo de Jacob, hasta el tiempo de Jacob, hasta la mitad de la vida de Jacob está vivo Shem. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ahora van a ver por qué es importante. Vamos a ver la siguiente. Esto también nos dice el libro de Yasher. Cuando se cumplieron los días de su duelo, Abraham envió a su hijo Yitzhak, está hablando de la muerte de Sara. Él dice, Abraham envió a su hijo Yitzhak al Bet Midrash de Shem y Eber para que aprendiera los caminos del Eterno y sus Torot, es decir, y sus leyes. Al Bet Midrash. ¿Qué significa el Bet Midrash? A la casa de estudio. ¿Okay? En la tradición judía se entiende de que Eber, sobre todo Shem y Eber, ellos enseñaban la Torá a los descendientes, le enseñaron a Abraham, le enseñaron a Isaac, le enseñaron a Jacob, ellos le enseñaron. Y estamos viendo aquí que Abraham mismo está enviando a Isaac a aprender. Y también vemos de que la tradición enseña de que el eterno Abraham quiso, Abraham no, perdón, Isaac quiso mandar a Esaú y a Jacob, pero Esaú se negó a ir a aprender la Torá, mientras que Jacob sí lo hizo. Y entonces, ¿de dónde es que sacan ellos? Del pasaje que encontramos en Génesis 25, 25, 27, donde dice,
Y los muchachos crecieron y Esaú llegó a ser hombre diestro en la casa, hombre del campo, mientras que Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Acá la palabra tranquilo es la palabra tam, que significa perfecto, y que habitaba en tiendas. Entonces, la gente cuando piensa esto dice, ay, él era un niñito de mamá, estaba en la tienda. No, amados hermanos, la tienda es la misma palabra, el ohel shem es la misma, ahí le puse yo en hebreo, ohel shem, es la misma palabra, ohel es la misma palabra para tienda de testimonio. Tienda de testimonio donde vendían los israelitas. Entonces, los rabinos entienden esto. Y como verán, no sé si los que vieron la enseñanza que hice de la tienda de Sara, véanla si no han visto ese video porque también les va a ayudar a entender muchísimo. Es una tipología de Lokel Moed, de la tienda de testimonio. Entonces, aquí los rabinos ellos entienden que Jacob, esta es la comprobación de que Jacob era hombre de tienda. ¿Por qué? Porque iba a la tienda que era el Bet Midrash de Shem y de Ber, a estudiar la Torá. Y por eso que acá las escrituras nos dice que él era Tam, un hombre íntegro, un hombre perfecto, porque hay dos palabras similares, Tam y Tamim. Tam y Tamim es lo mismo, se ha traducido como íntegro, perfecto. De hecho, es lo que se habla de Job, hombre perfecto, ¿okay? Es la misma palabra. Así que en eso estaba basado esto, pero vamos a continuar. Vamos a aclarar esta parte, amados hermanos. Miren, yo por eso digo, yo lo que estudio es lo que yo estoy compartiendo. Ustedes pueden tomarlo o no pueden tomarlo, pero siempre tenemos que ir a la tradición, a la mentalidad hebraica para poder descifrar un misterio. Y ahora yo quiero explicarles acá, esto es lo que yo encontré, me puse a investigar, ahí les voy a enseñar para que ustedes vean. Esta frase que dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Acá tengo que parar, porque la misma, el libro de Hebreos nos está diciendo que este Melquisedec es hecho semejante al hijo de Elohim. Entonces no es el hijo de Elohim, no es el mismo, sino era semejante. Semejante. Entonces, como la gente lee esto y ve que dice sin principio de vida, si es que permanece para siempre, o sea, lo que está hablando es el sacerdocio, no la persona. Ahora se los voy a explicar por qué. Quiero que entiendan esto, amados hermanos. Vamos a seguir leyendo lo que les puse aquí. Dice, debemos entender que todos los escritores del Brit Hadashá eran judíos, sobre todo esta carta dirigida a, o sea, esta carta dirigida a los hebreos. Tienen que estar en una mentalidad completamente hebraica. Los temas que trata la carta de los hebreos o a los hebreos se encuentran en muchos de los tratados de la Mishnah, sobre todo Yoma, que es acerca de Yom Kippur. Otro importante es Kiddushim, que trata con las leyes del compromiso matrimonial y el matrimonio. Recuerden que ese libro de Hebreos, como vemos que menciona Jeremías del Nuevo Pacto, y de Jeremías del Nuevo Pacto tiene que ver con matrimonio. ¿Por qué? Porque dice, literalmente dice, he aquí vienen días, dice Yahweh Elohim, me lo sé de memoria, es Jeremías 31, 31, 33, en que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus ancestros cuando los saqué de Egipto, aunque yo fui un marido para ellos. Así que menciona esto, marido para ellos, porque cuando los sacó de Egipto, él les dio la Ketuba, la Torá, en el Sinaí, donde entraron un pacto matrimonial. Por eso que Israel es la novia del Eterno. Pero ese pacto fue roto, ese matrimonio, Israel fue divorciada por causa de la infidelidad. Pero sabemos que hay una promesa de este nuevo pacto. Y es interesante que después dice, y ese es el pacto que haré con la casa de la casa de Israel. Ya no menciona las dos casas, es una sola casa. Porque cuando viene Yeshua, era una sola casa, la nación de Israel. Ya no estaban los reinos divididos. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Y dice, poner la Torah en la mente y en el corazón, y ellos me serán por pueblo, y yo seré para ellos por Elohim. Así que vemos claramente que este nuevo pacto tiene que ver con una renovación de pacto matrimonial. Pero ahora vamos a seguir, porque como les dije, ¿a qué se refiere esta frase, sin padres, sin madres, sin genealogía? ¿Okay? Voy a leerles un pasaje de la Mishnah. Ok, acá está, vamos a poner la pantalla. Dice, de Babilonia a Israel subieron 10 linajes. Cohanim, levitas, israelitas, halalei, que significa los profanados, que en realidad son descendientes de una unión prohibida de un cohanim. Por tanto, está descalificado para el sacerdocio, para el matrimonio y el servicio en el templo. Los conversos, los seis, los esclavos liberados, los mamzerei, que significa bastardos o descendencia de ciertas relaciones prohibidas que pueden no casarse con la población judía en general. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que vinieron algunas gentes que de repente, por sus provisiones, no van a querer mezclarse con el pueblo judío. Pero está hablando de toda esta gente que bajó de Babilonia hacia la tierra de Eres Israel. ¿Ok? Eso es lo que está hablando. Vamos a seguir leyendo. Dice,
¿Dónde estamos? Dice el 8, Netinei, que son los nacionales, los que nacieron en Babilonia. Shetukei, los callados. Azufei, añadidos o encontrados. ¿Ok? Ese es el nombre que le dan los rabinos. Entonces vemos que son, ellos están mencionando 10 tipos de linajes. Y ahora terminan diciendo, dice, ¿y quiénes son los Shetukei? Cualquiera que sabe la identidad de su madre, pero no sabe la identidad de su padre. ¿Y quiénes son las Azufei? Cualquiera que fue encontrado en el mercado y no sabe la identidad de su madre o de su padre. Ahí estamos viendo, este es el contexto, amados hermanos, del libro de Hebreos. Está tratando de conectar a esto. Es lo que quiero que entiendas, la carta a los Hebreos. Porque lógicamente estamos hablando de este Melquisede, que está tratando vamos a decirlo, defender el caso del sacerdocio de, o sea, que Yeshua, ¿cómo puede presentar Yeshua la sangre si no es sacerdote levita? Eso es, y todo el libro de Hebreos se trata acerca de Yom HaKippurim, del día de expiación. Porque sabemos que ese día el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, que era de Aarón, es el único que podía presentar adentro, al lugar santísimo, a presentar la sangre. Pero entonces ahora Yeshua es el que entró al lugar santísimo con su sangre, pero él no tendría entonces, digamos, no se le había permitido, ¿no? Él no tenía, él no podía, tenía permiso por no ser levita, no ser hijo de Aarón, pero entonces lo que está tratando de defender es que sí, porque hay un sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, que es Yeshua, el sacerdote, de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. Eso es lo que está tratando, y como verán, pues, más o menos, todos son muy similares. Todos estos pasajes tienen que ver con la Mishnah, y todo lo que está en el Brija Hadashá, amados hermanos, está en una repetición la Mishnah es interesante porque tiene ese, lo primero que se recopiló, que son, contiene todo lo que es de los primeros siglos, digamos, del primer siglo, segundo siglo. Y es interesante porque ahí es lo que nos enseña cómo había que hacer la suca, cómo eran las fiestas. Sin esa tradición oral no se sabría el día de hoy cómo celebrar las fiestas, porque la Torá no te lo explica, no te lo dice. ¿Okay? Así que bueno, vamos a ver la siguiente. Ok, acá vamos a ver algo que esto es bien interesante, que también acá hay otra enseñanza bien profunda. Ok, en mi Biblia, el verso 18, donde dice, bueno, Melquisedec, ya leímos eso, el pasaje 20, dice, y le entregó el diezmo de todo. En mi Biblia, que es la textual, hay un circulito, y cuando lees abajo dice, y Abraham le entregó. ¿Ok? Eso es lo que está en la mayoría de sus Biblias. Y Abraham le entregó el diezmo de todo. Pero como verán, vamos a verlo en el hebreo, ¿qué es lo que dice literalmente el hebreo? ¿Ok? Miren, estábamos hablando de que Melquisedec es el que está hablando. Esto quiero que entiendan. ¿Y qué es lo que dice Melquisedec? Y dice, Ubaruj el Elión y bendito el Altísimo. Ayer Miguel, lo que leímos en antes, Miguel Sareja, Sareja Belladeja, a tus enemigos en tu mano. Vayitenlo ma'aser mikol, y le dio el diezmo de todo. ¿Quién le dio a quién? Es decir, Melquisedec, que es el que está hablando. Como verán, ahí no está el nombre de Abraham. No dice que Abraham fue el que le dio el diezmo, ¿ok? Sino dice de que Melquisedec es el que está hablando y dice que le dio el diezmo de todo. Entonces, ¿cómo es posible? Ustedes me dirán, pero si acá el libro de Hebreos nos está diciendo que le dio el todo. Sí, es una tradición que se transmitió, ¿ok? Pero quiero que entiendan ahora lo que la otra posibilidad que puede haber, porque amados hermanos, tiene que entender, la Torah tiene 70 caras. Yo estudié un curso con el pueblo judío que se llama 70 Faces of Torah, 70 caras de la Torah. Y como verán, las palabras en hebreo tienen a veces varios significados. Entonces quiere decir que yo le puedo dar una traducción, le puede dar otra. Pero esto es algo para que ustedes consideren, ¿ok? Consideren como lo he considerado yo, y hay una posibilidad. Como digo, hay muchas cosas que cuando estemos en el Olam Haba, en el reino delante de Yeshua, que le vamos a preguntar. Porque hay muchas cosas que han llegado por una tradición que se oral que se transmitió, pero que no está basado a veces en la escritura, sino se ha transmitido, vamos a decirlo así, oralmente. Entonces, quiero que entiendan esto. Vamos a leer lo siguiente que les puse. Ok. Dice, en el contexto pareciera que es Melquisedec el que da los diezmos, no Abraham. ¿Podría ser? Yo estoy preguntándoles. El historiador Josefo dice que Melquisedec Shem era un jerarca en Canaán, pero sacerdote del Altísimo. Aunque sabemos que Canaán fue dada a los hijos de Ham y no a Shem. Pero la historia también cuenta que Nimrod expulsó a todos los shemitas, haciendo que ellos migraran hacia Canaán. De hecho, esa fue la intención del padre de Abraham. Ahora vamos a ver y lo voy a explicar esto por qué. Porque acuérdense, amados hermanos, estamos, como hemos visto lo que vieron las clases anterior del
el arca de Noaj, cómo se posa en las montañas de Ararat y, sobre, y de ahí que bajan y ahí se comienzan a extender. Entonces se reparten entre los tres hijos de Noaj, que es Shem, Ham y Jafet, ¿no? Entonces se les ha extendido un territorio, pero los shemitas se les dieron para Arabia, supuestamente, pero en realidad estuvieron desde el principio arriba. Lo que pasa es que parece que dice que Nimrod, eso se cuenta también en el libro de Jubileos, hoy de ayer, los expulsó. Ahora van a ver por qué los expulsó. Y entonces vamos a ver ahora Génesis 11:31, que les puse este pasaje para donde dice. Dice, y tomó Tare a Abraham, su hijo, a Lot, su nieto, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los caldeos para ir al país de Canaán, pero llegaron hasta Harán y habitaron allí. O sea que estamos viendo acá ellos que son semitas, ¿ok? Porque Abraham, entonces son semitas, son descendientes de Shem, ¿ok? Están saliendo, yéndose hacia Canaán, pero se quedaron en Harán, ¿ok? Ahora, la siguiente, vamos a ver la siguiente. Esta no debió ser la siguiente. A ver, esta es la que veis. Debió ser la siguiente. Voy a explicarles acá. Acá hay algo que quiero que vean. A veces el orden no lo he hecho muy bien. Ok, vamos a leer. Dice: de hecho, el libro de Asher relata que Noaj tomó las vestimentas que el Eterno le dio a Adán y Eva y las tuvo con el arca. Con él en el arca, y que Ham, al entrar a la tienda, robó las vestiduras porque quería usurpar la autoridad de sacerdocio. Ahora entiendo por qué lo puse esto después. Estas vestiduras pasaron de generación en generación. Se dice que la tuvieron Abraham, Isaac, Jacob y Joseph. Y que Ham le dio las vestiduras sacerdotales a su hijo Cush, quien a su vez se las dio a Nimrod, que se las puso cuando tenía 20 años. Y que Nimrod se fortaleció cuando se puso las vestiduras, y que Elohim le dio fuerza y poder, y fue un cazador en la tierra que cazó animales y se los ofreció a Elohim. ¿Qué está hablando? ¿De qué se refiere con esas de las vestiduras? Entonces, ahora sí voy a ver, entendí por qué puse esto después del anterior que le puse. Quiero que vea acá. La siguiente, ahora sí. Ahora sí, por eso estaba correcto el orden. Eso es lo que quiero que entiendan. A pesar que en la Torá, Melquisedec, Shem, pareciera ser el primero en recibir el Brit HaKehuná, que es el pacto de sacerdocio, sin embargo, fue precedido en el sacerdocio por Adán, ya que Adán y Eva fueron puestos en la tierra para servir como real sacerdocio del Eterno, tal como el Eterno lo quiso desde el principio. Así como verán, amados hermanos, por eso que los que han visto esta clase de Bereshit entenderán cómo el Edén era el tabernáculo de Elohim y cómo se cree que hasta los querubines eran un hombre y una mujer. De hecho, cuando el Eterno va a entregar la Torá, les dice, ustedes me serán para mí un real sacerdocio, reyes y sacerdotes para toda la nación. Entonces, nosotros tenemos que entender que la primogenitura era tan importante, como vamos a seguir aprendiendo en estas clases. Entonces, hay estas vestiduras que se le dieron a Adán y a Eva son unas vestiduras sacerdotales. También le explico en la palabra ketunet, que es una palabra, es una vestidura que en realidad es una túnica sacerdotal. Y esas túnicas tenían vamos a decirlo, la unción del sacerdote, entonces tenía que pasar de generación en generación al primogénito, que es el verdadero sacerdote del hogar. Entonces estamos viendo aquí que, pues, como dije, por eso en la siguiente, que por eso es de que Nimrod se las apoderó y Ham se las apoderó, cuando en realidad, pero dice que pasaron hasta Abraham, Isaac, Jacob y Joseph. Hasta Joseph es donde dice que pasaron. Vamos a ver la siguiente. Ok, ahí está, esto es lo que quiero que entiendan, porque lógicamente lo que yo les enseñé. Ahí está la tierra de Edén, está el Gan Id en el centro, y están los ríos, y hay el río que sale desde el trono del Eterno, que es lo que se va a restaurar nuevamente, eso lo encuentran en Ezequiel, está en Apocalipsis, que sale un río de aguas del mismo trono, porque el tabernáculo del Eterno estaba en el mismo Gan Id. Ahí estaba su trono, y hemos aprendido en estas clases que se trata de Jerusalén. Se trata de Jerusalén. Entonces entendemos todo esto, amados hermanos. Por eso es de que vemos acá algo bien interesante, porque en lo que Abraham vemos que él estaba entre Betel y Ai, pero él bajó hasta Shalem o hasta Jerusalén, ¿ok? Jerusalén. De hecho, Jerusalén, aunque Shalem se le conoce en las escrituras, Jerusalén, ¿cómo se le conoce el día de hoy? ¿Ok? Él bajó hasta ahí. ¿Por qué bajó? Porque Abraham entregó todo lo que había recolectado, parece que él entregó todo lo que había recolectado ¿a quién? A Melquisedec. Él le trajo todo. Pero entonces, ¿el diezmo quién le dio a quién? Melquisedec se lo pasó a Abraham.
Porque al pasarle a Abraham, ok, es lo que quiero que vean, esto es lo que yo creo, ok, ustedes están libres de aceptarlo o no aceptarlo, ok, eso es lo que quiero que vean, que es Melquisedec está dándole el sacerdocio a Abraham, está pasándole sacerdocio a Abraham, ok, porque lógicamente él tiene que ser sacerdote de su hogar. Y es el sacerdote del Elión. Abraham es un sacerdote también del Elión. Aunque la Torah no nos dice, pero está implícito, amados hermanos. Por eso que encontramos la Brija de Allá, que el hombre es la cabeza del hogar, el sacerdote del hogar, y todo eso lo entendemos. Entonces, esto es algo que está pasando. Entonces, lo más probable es de que fue Melquisedec que le dio el diezmo a Abraham. Abraham le entregó todo, todo lo que había recolectado, y a su vez Melquisedec le da a Abraham el diezmo, haciéndolo así, pasándole vamos a decirlo, el sacerdocio, pero de acuerdo al orden de Melquisedec, porque lógicamente Abraham no es, no levita, Leví no había venido todavía. Entonces, así que esto es una posibilidad, si cuando entendemos la importancia de la primogenitura, que vamos a verlo un poquito más adelante cuando estudiamos a Jacob y a Esaf, a Jacob y a Esaú. Ahora sí, vamos a ver esto. Ok, acá quiero que vean algo, algo bien interesante, amados hermanos, ok. Porque, bueno, voy a poner acá todo lo que me lo quiere poner ahorita el hebreo. Vamos a leer el Salmo 110, que es el que habla de Melquisedec. Y aquí van a ver algo que es importantísimo y bien interesante, ¿ok? Bien interesante. Esta clase va a ser un poco más larga. Yo siempre trato de hacer las clases más cortas de 30, 40 minutos, pero esta clase es un poquito más larga, pero tiene una información preciosa que espero que la vean hasta el final. Vamos a ir al Tehilim, Salmo 110, donde nos habla, y acá van a ver algo increíble, 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 ¿ok? Salmo 110, que es el Salmo de Melquisedec, y sabemos que es Salmo de David, que es David el que está hablando, es David el que está mencionando este Salmo, y dice, oráculo de Yahweh a mi Señor. Ahí dice bien claro, Salmo de David. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos en el día de tu poder. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el vientre de la aurora tienes el rocío de tu juventud. Juró Yahweh y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Adonai está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres. Quebrantará cabezas sobre un inmenso territorio, beberá el torrente en el camino por el cual levantará la cabeza. Ok, yo puse aquí para que entiendan lo que está en el hebreo, ok, ahora sí vamos a verlo aquí. Dice, Nishba Adonai, velo yinahem, ok, dice, juró Adonai y no se retractará, que nos han traducido. Atá cogen Leolam, tú eres sacerdote Leolam para la eternidad. Dice, al divarti, lo que nos han traducido de acuerdo al orden. Dice Malquisedec, de acuerdo de Malquisedec. Malquisedec, de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces ya sabemos, pues, que el orden de Melquisedec no es el orden levita, sino es otro tipo de sacerdocio, ¿ok? Y es sacerdote del Altísimo. Entonces acá yo les puse tres significados de esta palabra divarti, para que más o menos poder confirmar si significa orden o qué es lo que significa. Job 5.8 dice, Job 5.8 dice, si yo fuera tú, me dirigiría a Elohim y expondría mi causa ante Elohim. Así que la palabra acá no es orden, sino es causa. Mi causa, Elohim. Esta es la palabra divarti, que también viene de abar, de mis palabras, o por causa. Entonces, acá vemos que este es por causa de Malquisedec. Puede ser que sea esta traducción. Bueno, por eso que les pongo tres, porque dos o tres testigos tienen que ser para poder entender una palabra. Vamos a ir a Eclesiastés 3, 3:18. Y dice, respecto a los hijos del hombre, dije en mi corazón, Ha-Elohim los ha probado para que ellos mismos vean que son semejantes a las bestias. Ok, acá dice, respecto, ahí está, es aldibrat, por causa. No es orden en realidad, porque la palabra para orden es seder, seder. Están en las escrituras, no es orden, es causa, ¿ok? Y la última que les puse está en 8:2, Eclesiastés 8:2, donde dice, digno guardaba el mandato del rey a causa del juramento ante Elohim.
Por causa, a causa, esa es la verdadera palabra. Así que es por causa de Melquisedec, de Shem. ¿Qué se refiere con esto? Ahí es porque, como dije yo, esto está relacionado con lo que el Eterno siempre quiso al principio, que su pueblo, la gente de la tierra, sea su real sacerdocio. Entonces, lógicamente, no todo el mundo lo acepta. Entonces, él lo ha escogido a personas que han ido siendo para él sacerdotes de él, del Altísimo. ¿Por qué? Porque han cumplido el propósito, porque han enseñado la Torá. Por eso es de que encontramos en Bereshit que dice que Abraham escuchó, conocía mi Torá, obedeció mis mandamientos, mis preceptos, toda la Torá ya la conocía. ¿Ok? Y ya, la última que vamos a ver ahora, esta ya es algo que verdaderamente, amados hermanos, como les digo yo, nosotros, ¿cómo puedo decir? Qué lentos y tardos somos para poder entender las escrituras. Ahora van a verse, que miren, lo hemos leído, mira, yo no sé, yo, amados hermanos, les voy a decir, yo he leído las escrituras no sé cuántas veces, desde Génesis a Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, más de 12, 14 veces las he leído, y siempre las estoy leyendo, mi vida está la pobre, pero es decir, y tengo un montón que están todas marcadas y pintadas, en fin. Pero recién este año es el que me di cuenta lo que estaba leyendo. ¿Ok? Miren lo que quiero que vean acá. En el Salmo 110, ¿ok? Yo les voy a leer y a ver si ustedes se dan cuenta. Si ustedes solitos, sin que yo le diga nada, se dan cuenta. Vamos a leer el verso 1 del verso 5. Miren lo que dice. Dice, oráculo de Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Ok? A esta parte nomás vamos a leerlo. Sabemos que David está diciendo que oráculo de Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pero ahora vamos a ver el verso 5. Dice, Adonai está a tu diestra. Ok, se los voy a mostrar en el hebreo. De repente todavía no han captado. Ok. Ahí ven con las imágenes que le he puesto yo, más o menos, he puesto, ahí hay dos personas sentadas en un trono. Ok. Entonces, ahí se lo puse en el hebreo, el verso 1 dice, Neum, Neum es una profecía, dice ya, o sea, algo profético, la Adoní a mi señor, Shef Lemini, siéntate a mi derecha. Pero en el verso 5 le dice, está hablando de este rey que le dice que es sacerdote, de acuerdo a donde de Melquisedec, o de acuerdo por causa de Melquisedec, le dice, Adonai al Yemineja, Adonai está a tu diestra. Entonces, ¿entienden o no entienden? Sí, escuchen, amados hermanos, piensen esto. Sí, Adonai está aquí, ¿ok? Adonai está aquí y le dice, siéntate a mi diestra. O sea, sabemos que entendemos que es Yeshua, vamos a decirlo así claramente. Está Adonai y Yahweh a la diestra, ¿ok? Entonces, perdón, Yeshua a la diestra del Padre. Lo que conocemos, sabemos que Yeshua está a la diestra del Padre. Pero de pronto en el verso 5 nos dice que Adonai está a tu diestra. Entonces, si Yeshua está aquí, la diestra de Yeshua, ¿cómo está Adonai? En todo caso diría, a tu izquierda está Adonai, porque tú estás a la diestra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque la diestra es simplemente el poder activo de Yahweh. Y porque los dos son lo mismo. Esta es la prueba de que Yeshua es Elohim, sentado en el mismo trono. Esto es algo increíble, por eso les digo, miren la imagen, a ver si les pongo acá la imagen. Miren la imagen que les puse. Es el mismo. Entonces, lo mismo que Yahweh está a la diestra o Yeshua está a la diestra, porque la diestra simplemente es el poder activo de Yahweh. Yeshua, Elohim, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Son el mismo. Es cuando el problema que tiene la gente es que quieren encuadrar a Elohim como una persona, al creador del mundo, al que habló el mundo y se creó. ¿Quién puede entender al creador? Nuestra mente no puede entender al creador. Pero Yeshua es la imagen visible del creador. Es el mismo Elohim. Eso es lo que se trata del libro de Gilgalut, el libro de Apocalipsis, la revelación de Yeshua como Elohim. Y acá tienen ustedes la prueba en este Tehilim, en este Salmo, en el Salmo 110. Así que, amados hermanos, por eso les dije que esto de verdad, esto, primera vez en todo este tiempo que había leído las Escrituras, que lo capté este año. Así que imagínense, a meditar, amados hermanos. Así como digo, pues a veces las cosas no son como nos las enseñan. Entonces tenemos que escudriñar y tenemos que investigar en la tradición oral, en los libros extrabíblicos que nos ayudan, porque la Torah no te da todo. Y por eso que hay que seguir investigando.
y sobre todo basarnos en el hebreo, que esa es la clave. El hebreo es el que nos ayuda. Así que, amados hermanos, pues espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes, hayan disfrutado de esa clase. Y, amados, quiero pedirle, por favor, que apoyen el ministerio. Verdaderamente que me da una tristeza que hemos lanzado la nueva página. Hicimos un llamado recién, después de muchos años, desde 2006, que hicimos la página, estamos en el 2019. Imagínense, amados hermanos, y realmente no recibíamos ofrendas porque no teníamos PayPal, aunque sí puedo decir que ha habido personas generosas que agradecidas de toda la obra que hemos hecho, nos han enviado ofrendas a través de Western Union, y de verdad que estoy más que bendecida con esas personas, pero también todas las personas que se bendicen con la página, aprendan a devolver de lo que reciben, amados hermanos. Les pido que hagan una colaboración con el ministerio, que ayuden, y nosotros, verdaderamente, a todas las personas que nos apoyan, yo les envío clases. Si usted quiere recibir las clases de Bereshit, como dije, son 70 clases que he hecho de Bereshit, que lógicamente no voy a poder poner las 70 en video, no las puedo poner, pero estoy sacando lo mejor de las clases para traer en los videos. Y si los que están interesados en estudiar más profundo, les puedo enviar las clases de Bereshit y también les puedo enviarla para allá, que hago cada semana muy profunda, que es la que yo comparto con mi Bet Midrash, que es con mi centro de enseñanza o la casa de estudio que yo tengo, y de verdad que podría ser de bendición para sus vidas. Así que, bueno, ahí sí los dejo. Espero que, como dije antes, que hayan disfrutado esta clase. Será hasta la próxima. Que el Eterno los guarde, el Eterno los bendiga. Shalom Alejem.